el señor Santana solidario, lo hemos visto este verano, también la Asociación Española contra el Cáncer, y también para esta acción solidaria de Vision World. Buenas noches, señor Santana. Buenas noches. Bueno, usted es solidario este año con todas las causas. Bueno, llevo viviendo aquí 37 años y esos 37 años han sido fabulosos, y cualquier actividad que yo pueda contribuir para que sea mejor, ahí voy a estar. Bueno, la verdad es que aquí en Marbella tenemos siempre veranos intensos, con galas y eventos. Yo creo que Marbella, bueno, es el número uno, ¿no?, en ser solidarios con todas las asociaciones. Bueno, yo creo que uno lo hace porque o bien las personas que van llevando la fundación va a ser lo bueno que yo quisiera que hicieran, porque no hay que olvidar que yo estuve aquí en Puente Romano 20 años. ¿20 años? 20 años, y tengo una relación tremenda con la familia Chamón, entonces siempre que hay algo ahí estoy. Bueno, yo mismo empezar a usted también a visitar, ¿no?, Madrid, otras ciudades, ¿no?, con los juegos, y que usted siempre está invitadísimo, porque siempre, bueno, se le recuerda a todo el mundo por su bien hacer, ¿no?, en el deporte, ¿no?, y por marcar todas esas tendencias, ¿no?, a todos los demás que han venido después, ¿eh?, a estos jóvenes que luego usted le ha impulsado con su trabajo diario. Bueno, la verdad es que el tenis, que era un deporte muy poco conocido en España, afortunadamente han salido grandes jugadores, y ahora tenemos a Rafa Nadal, número uno del mundo, que indudablemente nos representa muy, muy, muy bien, y yo estoy muy orgulloso, primero de ser su amigo y segundo de mirarle como jugador. La verdad es que es increíble todo el trabajo que lleva en sus espaldas, son muchos años. De verdad que sigue usted tan fantástico como lo estamos viendo aquí en Marbella, y que, bueno, espero entrevistarlo muchas más veces. Gracias, señor Santana. Muchísimas gracias. Saludamos a Patricio Moreno, también solidario con esta causa. Estamos en el World Vision ya un año más, en este bonito sitio de Puente Romano, que es el Sir Grill, donde está todo, la puesta ya en escena, la música y todo preparado para esta gran gala. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? No solo trabajando en verano. Bueno, que no paras, Patricio, también. Has tenido un verano intenso, sí, entre una cosa y otra, ¿no? Una gala estupenda, ha sido una gala increíble, con mucha aportación por parte de la gente. Ya es nuestra sexta gala, ya está consolidada, y es la primera gala que abre el verano aquí en Marbella y abre el glamour, ¿no?, de la gente de Hollywood, como siempre, que nos acompaña. Pero World Vision también es una labor que ya hace muchos años, sí, pero ayuda a los niños, ¿no?, sobre todo. Sí. Todo lo que sea ayudar, dicen que no estamos completa la sociedad si hay niños que pasan hambre o lo pasan mal. Yo pienso que es una frase sabia, ¿no? Que hay gente que se dedique a trabajar por los demás y por y para el futuro. Bueno, Patricio, hay un poquito de revuelo político y ya había aprovechado para preguntarte, ¿cómo ves el futuro de Marbella? Yo lo veo bien. Marbella es una ciudad que va sola. Pero tú sabes que a veces el que conduce se puede equivocar y vuelve a rectificar, no se sabe. Yo creo que lo dejo ahí. Yo no me mojo porque mi política es esto, venir a hacer, trabajar para los que lo necesitan. Mi política es la solidaridad para los que no tienen. Gracias, Patricia. A ti, mi amor, a ti.